Como dice en Salmos 84:10. Just like what Psalms 84 and verse chapter 84 verse 10 says. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Better is one day in your court than a thousand elsewhere. I'd rather be a doorstep in your house of my God that dwells in the tent of the wicked. Padre, te agradecemos por estar aquí en esta casa. Lord, we thank you for letting us be in your house. Te pedimos que le permitas al Espíritu Santo caminar entre cada una de las bancas. We ask the Holy Spirit to walk in each and every bench. Te pedimos, Padre, que apures los pasos de nuestros hermanos. We ask you to take care of our brothers and sisters. Te pedimos, Padre, que cada uno de los hermanos que entre por esa puerta, Señor. We ask that every brother and sister that enter through that door. Entren con corazones enseñables, Padre. Enter with the dwelling heart. Entren, Padre, a conocer el Espíritu Santo, Señor, a conocerte a ti, Padre amado. To get to know you, Holy Spirit. Padre, te pedimos que las palabras del pastor, Señor. We ask you the words of la pastora, Lord. Te pedimos que sus palabras entren, Señor, como espadas afiladas en sus corazones, Padre. Words that are like swords. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. En Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc chapter 3, verse 17 through 19 says, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Through the fig tree does not bud, but there's no grapes on the vines. Through the oil crops fails, and the field produce no food. Through there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Yet I rejoice in the Lord, and I'll be joyful in the God my Savior. The Salvation Lord is my strength and makes my feet like a feet of deer. He's unable to tend the heights for my director of music on my strings instruments. Padre, Lord, no importa lo que tengamos en nuestras arcas, no importa, Señor, lo que tengamos en nuestras casas. It doesn't matter what we have in our house. Estamos hoy, Señor, contentos aquí ante ti. But we're happy to be with you, Lord. Humillados ante tu presencia, Padre. Kneeled in your presence, Lord. Agradeciéndote, Señor. Thanking you. Porque sabemos que tú, Padre. Because we know that you, Lord. Caminas a nuestro lado. That you walk by our side. Que tú nos has enviado el Espíritu Santo, Señor. That you have sent us the Holy Spirit. Para caminar con nosotros a cada momento. To walk with us in every moment. Padre. Lord. Tú provees. You provide. Padre. Lord. Tú nos das, Señor, fuerza para pararnos cada mañana. You have given us strength for every morning. Dale a mis hermanos, Señor. Now give to my brothers and sisters. Aquellos que no se pueden levantar, Padre. That cannot wake up this morning. Por cualquier problema, Señor. For any problem. Padre, permíteles que vengan a esta casa, Señor. That they will come to this house, Lord. Aprender de tu palabra. To learn from your word. A saber, Señor. To know, Lord. Que los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, that your fruit of your Holy Spirit, nos hacen caminar en felicidad. That make us walk with joy. Nos hacen caminar, Señor, en paz. To make us walk in peace. Nos hacen caminar con gozo. With joy. Que no importa, Señor, lo que esté pasando allá afuera. Doesn't matter what's going on outside the world. Nuestro cuerpo, Señor, es un templo. Our body is like a temple. Donde habita el Espíritu Santo. Where the Holy Spirit. Y donde vamos, donde caminamos, Señor. Where we go, Lord. Tú nos proteges. You protect us. Y nos guías. And you guide. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. ¿Estamos todos listos para alabar al Rey? Are we ready to praise God today? Amén. Amen.
Amen. Gracias, Padre. Gracias, you, Hijo. Gracias, you, Espíritu Santo. Thank you, Amen. Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Amen. Un aplauso más fuerte a quien se merece la gloria. ¿Cuánto puede un aplauso más fuerte a quien se merece la honra? Con gozo, con alegría. Mira al que está al lado tuyo y dile: alabemos juntos al Señor. Dile: vamos a adorar juntos a Dios. Vamos a adorar al Rey de Reyes. No vas a cantar por cantar, dile: vas a cantarle al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele otro aplauso entonces a quien se merece la gloria. Los que esperan en Jehová, 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 como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, 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 como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jehová. Estará tú velando como las de vírgenes, estará tú velando como las de vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estará tú velando como las de vírgenes, estará tú velando como las de vírgenes. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estará tú velando como las de vírgenes, estará tú velando como las de vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
un aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. A ver esas palmas, que eso dile. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Dile. Pon aceite. Eso es. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara. A ver esas voces. Pon aceite en mi lámpara, Señor. A ver, quiero escuchar esas palmas. ¡Pa! Los que esperan en Jehová. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. 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 Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Estará tú velando como las de vírgenes. Estará tú velando como las de vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Estará tú velando como las de vírgenes. Estará tú velando como las de vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Una más. Y pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Dile, pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
Señor. ¿Lo puedes decir con tu corazón? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios llene tu corazón? ¿Cuántos vienen hoy esta mañana a decirle, Señor, llena con tu aceite esta vasija que quiere ser llenada por ti? ¿Cuántos esta mañana dicen, papá, necesito de tu fuerza? Papá, necesito de tu poder. Father, I need your power. I need your love. God, just I need you. No puedo hacer nada sin ti. No puedo hacer nada sin ti. I cannot do anything without you. Porque tú eres mi respuesta. Porque tú eres mi respuesta. Yo te invito a que, así como llegaste en esta mañana, tú le digas, Dios, te necesito. Dile, Dios, te necesito. ¿Cuántos necesitan un toque del Señor? ¿Cuántos necesitan un toque de Dios en tu vida? Levanta tus manos al cielo un segundo y dile, Señor, te necesito. Tú conoces mi caminar. ¿Cuántos pueden decir, Señor, quiero tu fuego? Dile, Señor, quiero tu fuego. Queremos ese fuego que consuma nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Gracias, Jesús. Denle un aplauso fuerte a quien se merece la gloria. Estamos reunidos con un solo motivo, alabando tu nombre, buscando más de ti. Sabemos que responde cuando tu pueblo clama, gritemos de tu gloria, visítanos, Señor. Con este fuego que quema, el que de gozo me llena, es ese fuego que invade. Estamos reunidos con un solo motivo, alabando tu nombre, buscando más de ti. Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama, queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena, ese es el fuego que invade. Tu fuego consuma.
tu fuego consuma mi corazón. Que tu fuego descienda, que llene mi alma. Que tu fuego descienda y tu espíritu venga. Que tu fuego descienda y se llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda y que llene mi alma. Que tu fuego descienda, que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda y se llene mi alma. Que tu fuego descienda. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. ¿Qué? Que tu fuego consuma mi corazón. Dile fuerte. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Estamos reunidos con un solo motivo, alabando tu nombre, buscando más de ti. Sabemos que responde cuando tu pueblo clama. Queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena. Consuma mi corazón. Ahora, iglesia, dile: Señor, queremos fuego. Eso es. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. A ver esas palmas que suenen fuertes. Que tu fuego descienda. Que tu fuego descienda. Que tu fuego descienda. Y que llene mi alma. Que tu fuego descienda. Que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda. Y que llene mi alma. Que tu fuego descienda. Tu espíritu venga. Que tu fuego descienda. Y que llene mi alma. Que tu fuego descienda. Que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda. Y que llene mi alma. Que tu fuego descienda. Que tu espíritu venga. Que tu fuego descienda. Y que llene mi alma. Que tu fuego descienda. Dile, queremos fuego. Ahora, iglesia, dile: Señor, queremos fuego. ¿Cuánto lo pueden decir? Señor, queremos fuego. ¿Qué? Que tu fuego consuma mi corazón. Ahora esa palma y dile fuerte, sí. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. ¿Qué? Que tu fuego consuma. Solo la iglesia. A ver. Señor, queremos fuego. Eso es. Señor, queremos fuego. ¿Qué? ¿Aún puede ser más fuerte? Señor, queremos. Que tu fuego consuma mi corazón. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Última vez. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Va. Que tu sueño. Señor, queremos fuego. Sí, Señor. Señor, queremos fuego. Sí, Señor. Señor, queremos.
Dios fuego, que tu fuego consuma mi corazón. ¿Lo puedes decir conmigo? Señor, queremos fuego. Sí, Señor. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Que tu fuego consuma mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos reconocen que Dios está en tu corazón? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias porque tú moras en mi corazón? Dile, Señor, yo sé que tú estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento la unción de tu majestad. Yo sé que estás aquí cubriéndome. Yo sé que estás aquí levantándome. Señor, tú estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Diga conmigo en esta mañana: Señor, estás aquí cubriéndome.
levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Y alabamos, oh Dios, aleluya. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sí, Señor, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí, aleluya, tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, mi Rey. Sé que estás aquí y te honramos, te alabamos. Sé que estás aquí, Espíritu Santo, en este lugar, bienvenido. Sé que estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, dándome fuerza, sí, Señor, aleluya. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Levanta tu voz, iglesia. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar con nosotros? Yo te quiero invitar a que mantengamos ese coro ahí. Yo sé que estás aquí, restaurándome. Tú estás aquí, sanándome. Tú estás aquí, tocándome. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tócame, restáurame, sáname, prospérame, tócame. Porque tú estás aquí. Yo levantaría mi corazón y levantaría mi voz y declararía con todo mi ser que Dios está aquí tocándome, tocándome, restaurándome, haciendo la obra en mi ser. Porque Dios está tocándote. Señor, tú estás aquí y restáurame. Señor, tú estás aquí, ven y sáname. Señor, tú estás aquí y ven y pon tu mano en mi ser y saca lo que no es de ti, mi Dios, y dame todo lo que viene de ti. Señor, tú estás aquí, sanándome, restaurando, quitando lo que no me conviene, sacando lo que no me edifica. Aleluya. Entra en mi casa, Dios. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi casa, Padre. Entra en este templo que tú creaste.
y llena, llena de toda tu gracia. Señor, quiero verte. Quiero sentirte aún más. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Dios. Gracias, Señor Jesús. Así, en esa presencia con Dios, ahí donde tú estás. Dile lo que está en tu corazón a papá. Dile lo que está en tu corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí donde tú estás. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy el más pequeño, dame tu paz. Necesito de ti, Señor. Y entra en mi casa, entra en mi vida, toca todo mi ser, sana todas las heridas, dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, dile. Y entra en mi casa, entra en mi vida, toca todo mi ser, sana todas las heridas, dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. ¿Cuánto lo puedes decir? Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. ¿Cuánto desean un milagro de parte de Dios para tu vida? Yo te invito a que levantes tus manos al cielo un segundo. ¿Sabes? Hay algo que Dios quiere tocar en ti. That God wants to touch in you. Pero con tu mano levantada quiero que me mires un segundo. But with your hands raising high, I want you to look at me for a Dios second. Me dice que te diga esto. God wants me to tell you something. Dice, yo lo puedo hacer todo, dice Dios. I can do everything, Lord says. Pero si tú no lo crees, but if you don't believe it, no tengo acceso para hacerlo. I don't have access to do it. Muchas veces le pedimos a Dios, many times we ask God, que Él haga, that He does, que Él toque, that He touch, que Él transforme, that He transforms, y Él lo puede hacer, and He can do it. Pero si yo no lo creo, but if I don't believe it, o yo no estoy preparado para recibir ese milagro, or I'm not prepared to receive that miracle, Dios no tiene acceso para hacerlo. God don't have access to it. Y en esta mañana, now this morning, fue una mañana especial. There's something special. Fue una mañana especial. This morning is something special. Porque Dios, because God, quiere que tú y yo aprendamos, He wants you and me to learn, a creer, to believe. Y tú me dirás, pastor, yo creo. You best say like, pastor, I believe. Ya hay momentos en nuestra vida. There's moments in our life. Que pensamos que creemos. We think we believe. Hasta que no pasemos por la prueba. But we don't pass through the trials. Hasta que no pasemos por el fuego. That we don't pass through the fire. Tú y yo no vamos a entender qué es creer. You and me don't believe. We don't know what believe is. ¿Y sabes?
You know, en tu interior, back then, hay pensamientos. There's thoughts. Hay momentos de duda. There's moments that are hard. Hay momentos en donde tú dices, ¿será posible? There's moments where you think, is that possible? La palabra dice que sí. The word says yes. Pero yo lo creo. But do I believe it? Iglesia. Church. La palabra dice. The Bible says. Que en mi boca. That my mouth. Está el poder. Is the power. De declarar. To declare. Lo que Dios quiere hacer en mí. What God wants to do in me. Porque lo que sale de mi boca. Because what comes out of my mouth. Tiene poder. Has power. Yo te invito en esta mañana. I ask you this morning. En que tú declares. That you declare. Yo le creo a Dios. En que tú declares. That you declare. Dios, yo te creo. That I believe. Pero no lo hagas. But don't do it. Porque yo te lo dije. Because I'm telling you. Hazlo porque tú lo sientes. Because I'm asking you to do it because you feel it. Piensa en ese imposible. Think of the impossible. Piensa en eso imposible. Think of the impossible. Y ahora que lo piensas, now that you think of it, levántate en la autoridad de Dios. Lift yourself in the authority of God. Y dile, yo creo que tú lo puedes hacer. And say, I believe you can do it. Viene el pensamiento. Thinking your thoughts. Pero tú vas a decir, yo creo. But you're going to say, I believe it. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Es que no se puede. That the impossible. Pero yo creo. But I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo que se puede. I believe that I can do it. Yo creo que Dios lo hace. I believe that God can do it. Yo creo que Dios me lo da. I can believe that God can yo give creo it to que me. Dios me transforma. I can believe God can transform me. Yo creo que Dios lo va a hacer. I can believe that God can no do lo estoy it. Viendo. I'm not seeing no it. No lo estoy viendo. I'm not seeing pero it. Yo creo. But I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. ¿Y sabes lo primero que tú y yo tenemos que creer? And you know what the first thing you and me have to believe? En que Dios sí puede entrar a mi casa. That God can enter my house. No hablo de tu hogar. Not in your house. Primero hablo de tu casa, este cuerpo. I'm talking about your house, your este body. Este cuerpo que Dios creó. Your body that God created. Si tú de verdad crees que Dios puede entrar en este templo. If you believe that God can come into your church. Vamos por el camino correcto. Then we're going through the right path. Porque Dios lo hace. Because God can do it. Y entra en mi casa. Dile. Entra en mi vida. Toca todo mi ser. Sana todas las heridas. Dame tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. ¿Lo puedes decir? Haz un milagro en mí. Dilo otra vez. Y entra en mi casa. Y entra en mi vida. Toca todo mi ser. Sana. Sana todas las heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Suéltalo ahí. Haz un milagro en mí. Suavecito, dile. Y entra en mí. Entra en mi vida, sana todas las heridas. Quiero amarte solo a ti. Dile aquí. Mira, yo creo que Dios ha entrado a tu casa. Look. I think God has entered your house. Hoy, today,
Yo llegué muy temprano a la iglesia. I came too early to church. Y afuera estaba lleno de hojas. And outside there was like full of leaves. Había muchas hojas. A lot of leaves. Y como estaba muy temprano, me puse a barrer todas las hojas. And since I came early, I just started brooming. ¿Y por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque Dios me trae a memoria esto ahora mismo. Because God gave me a memory of this moment. Porque yo empecé a barrer porque estaba sucio a la entrada de la iglesia. That I remember that it was dirty out in the front. Y guardé todas las hojas en una bolsa de basura. And I got all the leaves and I put it in a garbage bag. Dios, God, entró a tu casa. Entered your house. Pero ahora él tiene que empezar a limpiar. Now you got to start cleaning it. Lo que está sucio. The things that are dirty. Lo que no está bien y ensucia el lugar. That are not really clean in that place. Y lo tiene que meter en una bolsa de basura. And you got to put it in a garbage bag. Para botarlo y desecharlo de tu vida. To throw it out of your life. Yo miré muchas hojas. I saw a lot of leaves. De diferentes colores. Of different colors. Y todas estaban sucias. And every single one of them were dirty. Mojadas. Wet. Y no hubo una. And not even one of them. Que yo podía decir, esta la voy a tomar porque está preciosa, está limpia. That I can say, wow, this one's really pretty. Porque Dios. Because God. No ve las cosas si están un poquito sucias o un poquito limpias. He doesn't. God doesn't see if it's like a little pretty or a little dirty. Dios lo que está sucio lo bota. What God says, whatever is dirty, throw it out. Y lo que está limpio, and what's, bendice. And what's clean, bless it. Y yo sé. And I know. Y te repito, and yo sé. I repeat, I know. Que Dios. That God. Está limpiando. That is cleaning. Tu casa. Your house. Y mi casa. And my house. Está limpiando tu casa. Is cleaning your house. Y mi casa. And my house. Ahora mismo. Right now. ¿Cuántos desean que Dios siga limpiando su casa? How many of you guys want God to clean your house? Pastor, yo me porto bien. Pastor, yo hago bien las cosas. I do a lot of good things. Hay cosas. There's things que pueden verse bien. That can look good. Pero no son de Dios. But they're not of God. Y Dios quiere. And God wants transformar. Transform tu vida. Your life. Y mi vida. And my life. ¿Cuántos quieren ser transformados esta mañana? How many of you guys want to be transformed? ¿Cuántos quieren today? Ser transformados esta mañana? How many of you guys want to be ¿Cuántos transformed? Quieren ser transformados esta mañana? How many of you guys want to be transformed? Levanta tus manos morning? Al cielo y dile, yo quiero ser transformado. Air. Raise your hands in the air if you want to be transformed this yo morning. Yo quiero ser transformado. I want to be transformed. Aún más. I want to be transformed. Aún más. One more. Aún one más. More. One more. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Padre, en el nombre de Jesús, haz el milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Por última vez. One last time. Y entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca todo mi ser. Sana todas las heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Dilo otra vez. Y entra en mi casa. Y entra en mi vida. Toca todo mi ser. Sana todas las heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí.
¿Cuánto le pueden dar una adoración al Padre donde tú estás? How many of you guys can praise God? Con tu propia voz y decirle, papá, with gracias. Your proper voice and say thank you. Padre, gracias. Father, thank you. Porque es, tú estás en mi casa. Because you are in my household. Tú estás en mí. You're in me. Entonces, so then, si tú estás en mí, if you are in me, tu gozo está en mí. Your joyfulness is in me. Si tú estás en mí, if you're in me, tu amor está en mí. Your love is in me. Si tú estás en mí, if you're in me, tu paz está en mí. Your peace is in me. Y si tú estás en mí, if you're in me, tu poder está en mí. Your power is in me. ¿Cuánto dicen amén? How many of you guys say amen? Amén? How many of you guys say un amen? Aplauso a give an applause to God today. Brothers and sisters, blessings to all. Ha llegado el tiempo de adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, dar gracias al Padre por la economía familiar, por la economía de nuestros hogares. The time has come where we have to give offerings, where we praise God. Y puestos en pie con nuestros diezmos y ofrendas listos. So please stand with your offerings. Damos gracias al Señor. So we can thank God. Padre Señor, en esta mañana, Lord, thank you for this morning. Damos gracias por las bendiciones que nos das. Thank you for the blessings you have given. Gracias por la salud. Thank you for the health. Gracias por el trabajo. Thank you for the work. Señor, convierte nuestro corazón. Lord, convert in our heart. En un corazón lleno de bondad. A heart with quebrántanos, Señor. To heal us, Lord. Señor Padre, Lord, we ask. Presentamos nuestros diezmos y ofrendas. We present our offerings. Míralos con ojos de bondad. With our eyes, Lord. Escucha nuestras oraciones. To hear our prayers. Por Cristo nuestro Señor. Amén. For Christ our Savior. Amen. Hoy es un día especial porque el Señor está con nosotros. Hoy es un día especial porque tenemos a Elsie con nosotros. We have Elsie with you today. Hoy es un día especial. Today is a special day. Porque Teo está con nosotros. Because Teo. Teo is with us today. Hoy es un día especial. Today is a special day. Porque Daniel está con nosotros. Because Daniel's with us today. Hoy es un día especial. Today is a special porque day. Porque Brenda está con nosotros. Because Brenda's with us today. Hoy es un dile que está al lado tuyo. Hoy es un día especial porque tú estás acá. Tell the person next to you today is a special day. Pero díselo con amor ahí. Oye, but hoy es un día especial love. Porque tú estás aquí. Just tell them porque usted está because acá. You're here. Ayer tuvimos un hermoso evento. Yesterday we had a beautiful event. Mira. Look. Danny. David. Elsie. Emily. La rompieron la noche. They broke the night.
Es más. So then. Le doy gracias a Dios porque yo ayer pagué $20. I thank God because I paid $20. Porque escuché una adoración del cielo. Because I heard prayer, worship from the heavens. Y Dios. And God. Va a hacer grandes cosas con los que nombré. God will do great things. Si no pudiste venir por A, por B o por C motivo. But if you couldn't come because, you know, there's things. Ven a la próxima. Come next time. Van a estar mejor todavía. It's going to be way better. Amén. Amen. Miércoles. Estudio bíblico. Wednesday, Bible study. Este miércoles. This Wednesday. Yo personalmente quiero invitar a la iglesia. Personally, I want to invite the church. Porque este miércoles. Because this Wednesday. Vamos a enseñar. We're going to teach. Sobre la Santa Cena. We're going to teach of the Saint. Last Supper. ¿Y por qué quiero enseñar sobre la Santa Cena? Why do I want to teach of the Last Supper? Hay personas que me han preguntado. There's people that ask me. Pastor, ¿por qué la iglesia no hace Santa Cena? Why don't the church do Last Supper? Número uno. Number one. Porque la iglesia está es nueva. Because the church is new. Y Dios me ha enseñado. And God has taught me. A que yo no voy a hacer las cosas porque las otras iglesias las hacen. That I'm not going to do it because the other church do it. Primero tengo que enseñar por qué lo hacemos. Because I want to teach why do we do it. Y es el tiempo. And it's time. De enseñar por qué la iglesia. Why the church. Debe tomar Santa Cena. Why should we do the Last Supper? Así que yo te invito. So I ask you. Que este miércoles. That this Wednesday. Hagas el esfuerzo máximo. Try your strength too. De conectarte por Zoom. Connect yourself through Zoom. Para que podamos aprender. So we can learn. Realmente. The reason. De dónde comienza la Santa Cena. Where it started. Hasta dónde termina. And where it ends. Y qué se debe hacer dentro de ella. And where it goes through. Amén. Amen. Jueves discipulado. Thursday, the disciple class. Viernes oración aquí en la iglesia. Friday, prayer. Sábado 6 de la mañana, jóvenes orando. 6 a.m., youth service praying. Domingo, tenemos nuestro servicio a las 10. Sunday, service. Quiero invitar. I want to invite you. A una hija de la casa. A daughter in the house. Que pase aquí adelante. To come in the front. Mi hermana Aid. My sister. Mi hermano también Joel. Aidita. No, él es que él no es una hija. Que venga un hijo de la casa. A brother in the church. Ven, hijo él. Sí, uno que son preciosos hijos de la casa. They are beautiful children from the house. Ahí dijo amén. And they said amen. ¿Cuántos cumple Joelito? How many you? La verdad. How old are you turning? Ante el Señor. Oye, lo dijo serio. 29. He said 29. 21. He said 21. Ah, preocupe. Aunque la conozco más de no sé cuántos años, pero son 21 todavía. Dios. God. Te trajo a ti y a ustedes. He brought you guys and them. Porque son bendición para la casa. Because they're a blessing to this household. Lo repito. We bless them. Dios te trajo a ti y a ustedes. And he brought you guys porque and son them. Bendición para la casa. Because they're a blessing in this household. ¿Cuántos lo creen? How many of you guys believe it? ¿Cuántos creen que usted es bendición? How many of you guys believe that you are a blessing? Entonces, vamos a ponernos de pie. How many, I can ask you to please stand. Bájale un poquito el piano. Por favor, gracias. Esa amiga Dilo ya. Vamos a orar por Joel y por mi hermana Aid. Let's pray for our brothers and sisters. Joelito, esposo de nuestra hermana Brenda. That's the husband of our hace sister Brenda. Papá. He's a little while ago. De un hermoso father. Varón. Que pronto lo estaremos presentando. Y mi hermana Aid, esposa de nuestro hermano José. José, te bendigo por la esposa que tú tienes. Extiende tus brazos hacia ellos, por favor. Extend your hands to them. Padre, te damos gracias. Lord, we thank you. Por mi hermano Joel. For my brother José. Por mi hermana Aid. And our sister. Señor, bendíceles en este nuevo año de vida. Lord, bless them for this new year. Bendíceles y prospérales en todas las áreas de su vida.
Lord prosper and bless all the areas. In all areas. Señor, Lord, gracias porque ellos son bendición. Thank you because they are a blessing. Y nosotros los bendecimos a ellos aún más. And we bless them even more. Y declaramos en el nombre de Jesús. And we declare in the name of Jesus. Que este año que Dios te regala. That this year, Lord blesses you. Será el año en donde recibirás aún más. That you will receive one more. Padre, gracias. Lord, thank you. Bendecimos su salud. We bless their health. Bendecimos su familia. We bless their family. Bendecimos, Padre Celestial, sus finanzas. We also bless their economía. Finances. Bendecimos, Padre Celestial, sus trabajos. We also bless their jobs. Bendecimos como mamá y como papá. We bless them as mother and father. Pero Señor, los bendecimos como hijos de Dios. But we bless them as children of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y la iglesia dice. And the church says. Pueden conmigo, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Cortito. Pueden tomar asiento. You guys can take a seat. Ay, Señor Jesús. ¿Cuántos están listos para la palabra de esta mañana? How many guys are ready for the word today? Pero esta mañana yo no predico. But this morning I'm not going to preach. Esta mañana tengo el honor. I have an honor. De presentar a una hija de Dios. To present a daughter of God. Porque hoy, ahora no la presento como mi esposa. Today I don't present to her as pastor's wife. Porque ya está cantando Jenny otra vez. Yo, porque Dios te ha asignado este día. Así que, iglesia, yo te invito a que te pongas de pie, por favor, y honres a tu pastora. And honor your pastora. Y le invito a que venga aquí adelante porque es la que trae la palabra esta mañana. And I ask her to please come forward. Un aplauso fuerte al Señor. Give an applause to the Lord. Es bueno Dios. God is good. Jenny, qué bueno verte, mi amada. Jenny, you're looking good. Le mandamos unos mensajes a tu hermana. Estamos con ella, ¿sí? Estamos con ella porque la iglesia está en el momento del llanto y en el momento de la alegría. Amén. Amen. Aleluya. Pero quédense paraditos que vamos a honrar al Señor. Yo sé que hemos cantado. Please stand. We're going to start singing for a quick second. Le dije que... que iba a tratar de hablar suave. She said she's going to try to talk slow. Amen. Amen. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios. We're going to close our eyes and pray to God. Que Él está en control. That He is in control. Porque Él es el que mora y habita en nosotros. Because He's the one that is in love with us. Y que en esta mañana. And that this morning. Nosotros hemos tomado la decisión. And that we made a decision. De que si Él no tiene morada en nosotros. That if He doesn't have in us. Una habitación, una morada. An invitation. Porque saben que el Espíritu Santo habita en aquellos que se lo piden. Because He has the Holy Spirit within us. Amén. El Señor nos selló con su Espíritu. Because the Lord put the Holy Spirit within us. Sí, para que nos guiara. To guide us. Para que nos enseñara. To teach us. Para que nos instruyera. To use us as instruments. Para que nos levantara. To wake us up. Para que nos abrazara. To hug us. Para que nos aconsejara. To teach us. Sí, para que nos aconsejara en los momentos que necesitábamos. In the moments that we need. Que son ahora. Which is now. Padre, ahora necesitamos. Lord, we need now. Despojarnos de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. To sponge out the thoughts and the emotions, feelings, thoughts, pensamientos que no pertenecen a ti, Señor. That don't belong to you, God. Porque hemos decidido esta tarde, esta mañana. Because we said today in the morning. Escucharte. To hear you. Con los oídos abiertos, atentos. With our ears big and wide. Sin nada que venga that nothing
a obstruir that interrupts lo que tú vas a decir. That you want to say. Sabemos, we know, que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit, nos ayudará, that will help us, a guardar tu palabra, to hold the word, en nuestro corazón, in our heart, para tenerla, to hold, en el momento, in the moment, que la necesitemos sacar, that we need it to take out, como espada, like a sword. Amén. Amen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy, si Cristian me quiere ayudar, el título de hoy es, para muchos dirá, ay, pero qué difícil. Y quizás sí, se pueden sentar. Se llama la obediencia. Today we're going to be preaching la about obediencia. The obedience. La obediencia. The obedience. Y hay muchas ramas de la obediencia. There's a lot of obedience. Muchísimo que se puede saber de la obediencia. A lot of people about obedience. Yo no sé, pero aquí hay muchas madres y padres. I don't know, but there's like a lot of mothers and fathers. Pero yo creo que esa palabra todos los días se dice en la casa millón y trillones de veces. I mean, I think this word a lot of parents say a lot and a lot of times. Yo no soy la única que la uso en la casa, ¿verdad? I'm not the only one that uses it in the house. Yo no sé cuántas veces yo digo esa palabra. I don't know how many times she says it in the house. Pues así Dios también. Well, God nos mira uses it too. Y nos habla constantemente. He uses it a lot. Porque somos sus hijos. Because we're her kids. Y desobedecemos. And sometimes we disobey. Y entonces él. Sometimes we gotta go. Pero siéntete bien, que no solamente a ti. Desde que el mundo se creó, el Señor usó la palabra obediencia. But the world doesn't know yet that God has used the word obedience. Amén. Amen. Entonces el título de hoy, de esta mañana, es obediencia. So the title of today is obedience. Y hay muchos versículos y hay mucho que podemos hablar, pero el Señor escogió solo uno. Y para que lo tengan ahí, en stand-by, Mateo 22, 36, 40. I know there's like a lot of Bible verses and everything, but we only have one today, which is Matthew 22. From 36 to 40. From 36 a 40. Amén. Pero fíjate lo que encontré. En las escrituras hebreas, la idea de la obediencia expresa un término que aquellos que conocen el hebreo, discúlpeme si lo digo mal, shamá, ¿no? Él en hebreo expresa ese término que básicamente significa algo tan sencillo, yo no conocía, pero algo tan sencillo como oír, escuchar. Oh, no, no, sí, tenemos una conocedora del hebreo. Menos mal que no quede mal. Oír, escuchar. Y me llamó muchísimo la atención. So, it's something about this Bible verse that lets us hear. And, you know, we have a sister that knows about it. And, I don't know, something about this Bible verse lets us understand it and hear it more. Mm-hmm. Oír. To hear. Escuchar. To listen. Y todos aquí somos muy, nos amamos entrar a la palabra. And amamos a lot of la us palabra. Love the word. Entonces ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que la palabra está llena. Que el Señor a su pueblo lo que más le decía es oír mi palabra. Escuchar, si me escuchas, si me oír. So a lot of you guys can understand where the Bible says to listen, to don't listen, to do, to not do. Entonces, la obediencia es un requerimiento divino. So the la obediencia the es, obedience es un requerimiento divino. Is something divine. Mm-hmm. Un requerimiento. You need to have it. God wants you to make sure that you follow His instructions. Dios quiere que tú follow su instrucción. Amén. Amen. Entonces, sabiendo que ya. So, knowing that now. Obediencia es el oír, obedience el escuchar. Is to hear and to listen. ¿Y qué oímos y qué escuchamos? But what do we listen? What do we hear? Pregúntate. Ask yourself. Porque usamos el sentido de la audición, el oído. That we listen to that division in our ear. Y eso es la fe.
And that's the faith. Porque por ahí entra. Because that's where it enters. La palabra dice, la fe. The word says the faith. Crece. Grows. ¿Qué es la fe? Lo que se escucha. What's that faith? El oír la palabra del Señor. To listen of the el word of God. El oír la palabra del Señor. To listen the word of God. Amén. Amen. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia. And there's a lot of examples in the Bible. Pero fíjate que yo estaba leyendo eso y yo dije, por eso comencé hablando de decisión. And I was just reading one day and I just saw it and I was like, this is the decision. The decision. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla because the word says de que desde el comienzo that in the beginning el Señor that God estaba was esperando waiting que nosotros lo escucháramos so we can hear lo him, oyéramos to listen to him. Adán. Adam. Adán. Adam. Adán. Adam. Desde la creación. Since the beginning. Pero fíjate. But look. Que uno de los significados de la obediencia. That one of the meaning of obedience. Es la obediencia es un requerimiento divino que incluye una sumisión en gozo. That the obedience since the creation is something about joy. En gozo. In joy. Nos sujetamos a ese que envió la palabra, pero en gozo. Not something that we know, but it's within joy. Mira unos ejemplos que tengo acá. Look at the example that Adán escuchó. Adam heard la voz, the voice, pero de su esposa, of his wife. ¿Y qué pasó? And what happened? Pecó. He sinned. Desobedeció la voz he disobeyed de Dios. The voice of God. Él escogió. He was chosen escuchar la voz de to su hear esposa. The voice of his wife. Pero hubo uno. But there was one que escogió that chose escuchar to hear y guardar and hold lo que Dios le había dicho. What God was saying. Porque imagínate la escena de José. Because look at the ¿sabemos la historia de José? The story of José. Do we know the story of José? ¿Verdad? La historia de José. Pero llegó un punto but there was a point importante very important decisivo decision. Diga, importante. Say important. Decisivo. Decision. Todos en la vida. That in life. Tenemos momentos. That we have. Importantes. Important. Y decisivos. Decision. Esos puntos. Those points. Marcan. Mark. El antes y el después de nuestra vida. The beginning and the end. José. José. En un momento dado, en tantas promesas que había visto en su visión con Dios, en esos sueños, that Joseph saw the visions that he was dreaming of, no permitió, didn't allow, que otras voces, that other voices, lo sacaran, that took out, de su propósito. Of his purpose. Y hubo un momento en la vida de José. There was a moment in Joseph's life. Donde la esposa. Where his wife. De Potifar. Lo había buscado. That his wife were looking. Lo había buscado. Potifar. 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 Lo había buscado para que él perdiera todo. That he can. He would lose everything he oh, had. That he would lose everything that he had. He would lose all the vision that God had given him. Right? Hubiese perdido toda la visión que Dios le había dado. That he would lose every vision that God has given him. Si José en ese momento, en ese punto. If Joseph at that moment. No escoge lo mejor. He didn't choose the best. Él no hubiese terminado como terminó. He wouldn't have finished like he finished. Él no hubiese terminado bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a su padre, a sus hijos, a sus hermanos. He wouldn't be blessing his father, his mother, the children. Pero José. But José. Fíjate Joseph, que esa mujer me imagino que llegó muy linda, muy preciosa, atractiva. That woman came like beautiful and everything. Diga, atractiva.
attractive. Porque el pecado es atractivo. Because the sin is attractive. El pecado es dulce. The sin is juicy. Divino. Divine. Sabroso. Tasteful. O sea, el pecado es lo que tu hombre interior antes de conocer a Cristo. It's like something creerlo. Of like a man before God. Va a tomar. You're going to take it. Entonces esta mujer llegó. So that woman came. Atractiva. Very attractive. Ella se aseguraba. That she assured. De que él no pudiera. That he wasn't. Negarse. Avoid her. Pero José. But Joseph. Entendió. He understood. Que la obediencia. That the obedience. Es oír. Is to hear. Y escuchar. And listen. José. Joseph. No escuchó. Didn't listen. La voz. The voice. De la mujer. Of the woman. Y escapó. And escaped. Diga, escapó. Say, escape. Yo escuchaba hace mucho tiempo que ellos dos tuvieron que estar that those two muy people, cerca. They had to be really close. Tuvieron que haber estado muy cerca. They had to be really close. Pastora, ¿por qué usted cree que estuvieron cerca? Pastora, why do you think they had to be so close? Porque dice la palabra que ella le arrancó. Because in the Bible says that he took her. La vestidura. Yo no te puedo arrancar a ti la vestidura si estás en la donde está sentada Jenny. Mis like, brazos. He says he's not going to rip off the dress all the way from Jenny. Ellos tuvieron que haber estado cerca. They had to be really close. Pero él no escuchó la voz de ella. But he didn't listen to the voice of her. Él escuchó la voz del Señor. He listened to the voice of God. Yo me imagino que en ese momento José se recordó de que esa mujer no estaba en el sueño del Señor y obedeció la voz. Joseph must be thinking he wasn't in the dream, so that's why he listened to God. Amen. Amen. Hay momentos. There's moments que nos van a llegar en nuestras vidas. That he's going to come in our lives. Que tenemos. That we're going to need. Que escuchar la voz de Dios. To listen to the voice of God. Que tenemos. That we need. Que cerrarles la boca. To close a la tentación. Of the intimidation. A ese que viene a seducirte, como dice Carlos. El pecado viene a seducirte. The sin will come. Seduce you. ¿No pasó eso con la serpiente? Didn't that happen ¿Y Adán before? Y Eva? La serpiente sedujo a Eva. ¿Qué hizo Adán? What happened to Adam? Escuchó la voz He de la esposa. He listened to the voice of his wife. Entonces, en esos momentos de la vida, so moments in our lives, no podemos we can't dejarnos seducir. We can't be seduced con la voz of the voice equivocada. Wrong. No podemos escuchar we can't listen la voz to the voice de muerte of death, sino la voz of the voice de vida of life. Amen. Amen. Y otro ejemplo lo tenemos con Abraham. And another example of Abraham. La promesa que Dios le tenía a Abraham, Abraham la escuchó. The promise that God has gave to Abraham, he listened. Y la obedeció. And he obeyed. El pastor dio una palabra, dijo creer. The pastor said something about belief. Pero si tú crees. But if you believe. Y no obedeces. And you don't disobey. Abraham creyó y obedeció. Abraham believed and obeyed. El ejemplo de Abraham. The book of Abraham. Escuchó, obedeció la voz de Dios. Y la historia de Abraham es bien larga, ¿verdad? Hay muchas promesas en Abraham, ¿verdad? There's a lot of promises in Abraham. Mira al cielo. Look up. Y así va a ser tu descendencia. Things will happen. Llévate tu hijo al monte. Take the kids to the mountain. Y ahí me voy a quedar. And we will stay there. Porque fíjate, llévate tu hijo al monte. Take your kids to the mountain. La obediencia. The obedience. Querramos o no. It's something. En algunas ocasiones. In some location. La vemos como que es precisamente. That it's really. Algo que no quiero hacer. Something I don't want to do. Pero quizás no lo queremos hacer. Sometimes we don't want to do it.
es porque no conocemos el propósito de aquel que te habló. Because we don't know the purpose of someone talking to. Por eso que si no sabemos, so if we don't know, no conocemos, and we don't, aquel que te habló, or the person that's talking, no le puedes creer. You can't believe. No te puedes someter. You can't submit. Porque para obedecer, because to obey, te tienes que someter. You have to submit. Y esto voy a dar como una especie de una historia. And I'm going to give like a little story. Un equipo de béisbol. There's a team for baseball. El muchacho, the kid, el entrenador, the trainer, le dice, haz esto. Told him to do this. Cuando llega el momento, when it came to the moment, de que le toca jugar a él, that told him for him to play, me imagino, you imagine, que él se deja seducir por el público, that he was looking at the crowd, y él se olvida, and he forgot, de lo que le dijo el entrenador, that the, what the trainer taught him. El entrenador le había dicho, the trainer taught him, no bates la bola, don't hit the ball, no le des duro, don't hit it hard, tócala, just tap it. Pero cuando él se ve, but when he sees, en medio de todos, the middle of everyone, y sabe, and knows, que él puede tocar la bola, y tirar un home run, that he can hit the ball hard and hit a home run. Cuando él sabe, when he did, lo que puede hacer él, that he could do in himself, él lo hizo, he did it, y desobedeció, and disobeyed, porque él no sabía, because he didn't know, el plan, the plan, de la persona, of the other, que dirige, set, el equipo, team. Él no está solo, he wasn't alone, él trabaja en un equipo, they work in a team, él no está solo, that he's not alone, él no tenía que haber tomado una decisión basada en la seducción, he shouldn't have made a decision for the whole field, en la emoción, the emotions. ¿Y qué pasó? And what happened? Tiró la bola, ¡honrón! Boom, home run. Ganó el equipo. And aplausos, ganó el equipo. Applied, won the team. Ganó el equipo. The team won. Pero cuando el equipo se reunió, but when the team all came together, con el líder, with the coach, a él, him, le dijeron que fue desobediente. That told him that he was disobedient. Que no se sujetó. That he didn't listen. Y le dieron una factura a pagar. And they gave him a what? A bill. Puedes decir a bill, puedes decir, te voy a buscar. Multa, me gusta esa palabra. Le dieron una multa. A fine. ¿Por qué me gusta la multa? Why do I like the word porque fine? Porque esto es un ejemplo diario en nuestra vida. Because it's something that we use. When you drive. When you drive. Si no paras. If you don't stop, en el semáforo, and that que la luz está roja, and the light is red, te van a multar. They're gonna fine you. Eso es desobediencia. That's disobedience. Porque no te sujetas, because you don't listen, a las leyes del tránsito, of the rules. Eso solamente fue un pequeño disclaimer. That's only worth a little disclaimer. Pero ¿por qué? But why? Porque nuestra vida diaria, because necesita things in our lives, obediencia. We need obedience. Obediencia. Obedience. Si no obedecemos a nuestros jefes, if we don't obey our boss, nos va a ir mal. It's going to go bad. Si no obedecemos if los términos obey, que ellos tienen en su oficina para trabajar, the things that are in our office that we do, nos va a ir mal. It's going to go bad. Cuando Jenny toca, when Jenny plays, si ella no obedece, if she doesn't porque en la obey, música tiene que haber un orden también, because in the music there has to be an order too, no vamos a escuchar una buena melodía. We're not going to hear a great melody. Entonces, en nuestra vida, so in our lives, tenemos, we need to, que ejercer, to try, la obediencia. Obey. Amén. Amen. Aleluya. Dios es bueno. God is good. ¿Por qué es tan serio? Because why are you all so serious? Por la obediencia. Because of the obedience. Fíjate que le voy a dar otro ejemplo. I'm going to give you guys another example. Es que es tan cotidiano y tan real, y nos pasan las cosas que no deben pasar por falta de escuchar al buen maestro. There's things in our lives that we don't want to listen to from our teacher.
Si escucháramos al buen pastor, if we listen to pastor, no podríamos evitar tantas cosas. We can do a lot of things. Tantas cosas. A lot of things. Porque fíjate, because imagine, que aquí hay otro ejemplo. Another example. Del general. The un general. Generation. General. Él tiene, he has, sus subalternos o su equipo de trabajo, o los militares. He has the military. Los soldados. The soldiers. Y ellos, los soldados, tienen que obedecer la orden. And the soldiers have general, to obey the order of their captain. Y es tan sencillo como eso. And simple as that. Pero es importante que a través de la obediencia, but above obedience, nosotros obedezcamos, that we have to reconociendo listen, quién nos da la orden. That who gives the order. Porque si no sabemos quién nos da la orden, because if we don't know who si gives no the order, confiamos en aquel que nos da la orden, if we don't confide in the person that gives the order, no vamos a obedecer en gozo. We're gonna obey in joy. Y hay que obedecer en gozo. And there has to be obey in joy. Obedeciendo en gozo, obeying in joy, recibimos, we receive, la bendición, the blessing. Amén. Amen. Entonces, este general, so in this generation, ordena, in this general, ordena, they order. Batallón, a la derecha, a la izquierda, al frente. Soldier, go over there, left, right, straight. ¿Quién le va a decir? Who's going to look at him and be like, ¿quién le va a decir al que está equivocado? Be like, oh, what's wrong with him? Si él sabe lo que está diciendo. Because he knows what he's saying. Él conoce el plan. He knows the plan. Entonces nosotros, so we know, si tomáramos un tiempo, if we took time, si meditáramos, if we understand, saliéndonos del mundo, to take us out from the porque world, si estamos en el mundo no vamos a tener el tiempo para meditar, because we're not going to have time for the para pensar, to think, para poner todo en perspectiva, para poner todo de acuerdo a como Dios nos los presenta, to understand what God has presented to us, para conocer más a aquel que nos los presentó, that God has presented to us, para que el Espíritu Santo, so God, nos lleve esa sumisión, to take us to the vision, para que el Espíritu Santo, so the Holy Spirit, ¿por qué digo el Espíritu Santo? Why do I say the Holy Spirit? Porque obedecer, because to obey, no es fácil, is not easy, pero el Espíritu Santo, but the Holy Spirit, nos guía, it guides us, nos ayuda, to help us, y nos trae a memoria, and he helps us with memories, lo importante que es, the important ones, hacerlo, to do, para que nos vaya bien, to to para go que good, podamos recibir, to receive, porque Dios tiene, because God has, misericordias nuevas cada día, mercy, they're new every day. Entonces es importante, so it's good to understand, los soldados, the soldiers, no dudaron, ellos no dudaron, ellos no dudaron, dudaron. They didn't doubt. No. Ellos no se rebelaron. They didn't doubt. Ellos no se rebelaron contra la palabra que se le había, el mandato, el orden que se le había dado. Si le dijeron bien a la derecha, ellos no se van a rebelar contra su líder, contra su capitán, contra su general y decir, no, 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 yo no voy a la derecha. Hoy a mí me sale, hoy yo quiero, hoy yo deseo ir a la izquierda. So this, they didn't try to disobey the general or the captain. They tell them, you know, I'm going to do what they said to obey it. Amén. Amen. Diga, diga iglesia. Say church. Diga, la obediencia es clave. Say obedience. Es clave. Is key. Diga, yo soy un redimido del Señor. You should say, I am the remnant of God. Yo tengo que ser obediente. I have to be obedient. Yo tengo que escuchar, oír la voz del Señor atentamente. I have to understand and learn the word of God. Para que me vaya bien. So it can go good. Amén. Amen. Amén. ¿Por qué?
Porque soy cristiano. Because I'm Christian. Yo fui lavado con la sangre del Cordero. I was washed with the blood of Christ. Esa sangre perdonó cada uno de mis pecados cuando aquellos que me hablaban de lo que yo había hecho. Pero Jesús estaba escribiendo en tierra. But God like sacrificed himself so he can wash our blood over us. Yo soy su embajador. I am his ambassador. Yo tengo. I am. Que obedecer. To obey. Para que me vaya bien. So it can go good. Amen. Amen. ¿Y por qué como cristiano? And because why am I Christian? Yo tengo que obedecer. I have to obey. Yo tengo que obedecer porque simplemente. I have to obey because simply. Él es el creador. He is the creator. Yo me tengo que someter al creador de todo. I have to submit because of the God creator. Yo me tengo que someter al que me salvó. I have to submit to the person who saved me. Yo tengo que obedecer su palabra. I have to obey his word. Porque él es el que tiene mi plan de vida. Because he has the plan of my life. Fíjate que el jugador en el momento que tenía que accionar. Imagine the player that he had to react. Él escuchó su propia voz. He heard his own voice. Él no obedeció lo que le habían dicho. He didn't obey to what they said to him. Y lo multaron. And they fined him. Lo multaron. They fined him. Entonces yo tengo que obedecer porque él es mi creador, él es mi salvador. So I have to obey because he's my creator, he's my father. Y él es mi libertador. And he's my liberty. Él me libertó. He freed me. Él me libertó de lo que ya se había escrito que yo tendría que haber recibido por causa de mi desobediencia. He freed me from the things that came disobedience. Pero él me libertó. But he freed me. Él pagó. He paid. Entonces yo tengo que someterme a él. So I have to submit myself to him. En obediencia. With obedience. Pero una obediencia. But with obedience. En gozo. With joy. Una obediencia. Obedience. Conscientemente. To consume. Conscientemente. With conscience. De saber. To know. Quién es él. Who is he? Porque si yo sé. Because I know. Que él tiene planes. That he has plans. De bien para mí. That within me. Porque si yo sé. Because I know. Que el plan que tiene es de vida y no de muerte. Because the plan that he has is alive and not dead. Yo nunca. I never. Voy a perder. Will never lose. Porque si yo sé. Because I know. Que los planes que él tiene. That the plans that he has. Es para que yo fructifique, me produzca, to, multiplique. To provide and to multiply. Yo nunca voy a perder. I will never lose. Hay una canción que me gusta que dice que yo sigo a Jesús es porque nunca perdió una batalla. There's a song she likes because there's something, I will go to war but I will never lose. Le guste o no. You like it or not. No perdió ninguna batalla. He never lose. Entonces, yo tengo. So I. Que obedecer. Need to obey. Amén. Amen. Estamos listos, queremos obedecer. So are we ready to obey? A lo que el Señor nos mande hacer. So God has sent us to do. Tenemos que obedecer. That we need to obey. A las autoridades. To the authorities. Diga, yo tengo que aprender. Say, I need to understand. Obedecer. To obey. A las autoridades. Of the authorities. Eso es un problema que tenemos ahora en las nuevas generaciones. We have a problem within this generation. Tenemos que lidiar. That we need a free. Con una disciplina. With a discipline. De obediencia. With obedience. A las autoridades. With the authorities. El muchacho. The kid. No quiere obedecer. He didn't want to obey. A los padres. To his parents. Ni a los maestros. Nor the teachers. Y si eso sucede en la casa. And if that happened mucho in the menos house, va a obedecer imagine a la policía, to the police, al gobernador, to the governor, al presidente, to the president, todo lo que tenga que ver con una autoridad. Anything to have to do with the el authority, muchacho, the kid, va a desarrollar he's gonna, el mismo carácter he's gonna have the same character que tuvo that he had, el jugador. The player. Va a estar multado todo el tiempo. He's gonna get fined a lot. Multa y multa y multa. Fined multa. And fined and fined all the time. ¿Por qué? Because.
porque no obedecen, because he doesn't obey, a la autoridad, of the authorities. El Señor en nuestras vidas, and the Lord in our lives, es autoridad. He is the authority. Él es autoridad. He is the authority. Jesús en nuestra casa, Jesus in our house, es la cabeza, is the head. Nosotros somos cuerpo. We are just bodies. Pero él es la cabeza. But he is the head. ¿Y qué hay en la cabeza? But what is in the head? Pensamientos. Thoughts. Ideas. Ideas. Todo lo que Jesús tiene en su cabeza. Everything that has God has planned. Es transferido a nuestra cabeza. Transformed into our heads. ¿Por qué? Why? Porque dice que nosotros. Because he says. Si somos obedientes. If we are obedient. Entendemos, we understand, que la mente de Cristo, that the mind of Jesus, puede estar en nuestra mente. Can be in our, la palabra dice, the word, que nosotros says, podemos desechar, that we can avoid, desechar nuestros pensamientos, the thoughts, y tener los pensamientos de Cristo. And have them thoughts of Christ. Porque dice eso, Filipenses, ¿verdad? Amén. Amen. Entonces tenemos que respetar las autoridades. So we have to respect the authorities. Jóvenes tienen que respetar las autoridades. Youth, you have to respect the authorities. Adultos tienen que respetar las autoridades. Adults, you need pastora, to respect pero the ¿cómo authorities. Trabaja eso? But, pastora, sí. How does that work? Los jóvenes siguen teniendo padres que tienen autoridad en su hogar. The youth, they have still parents that are authorities. Y adulto, and the adults, la autoridad de Cristo. And they have the authority of Christ. Y debemos obedecer. And we should obey. Para que nos vaya bien. So it can go good. No es fácil. It's not easy. Yo sé que es una batalla diaria. I know that's a battle all the time. Pero ninguno de los que estamos acá. But no one that's here. Somos líderes. Leaders. De esa batalla. Of that battle. Porque la palabra dice. Because the word says. Que Dios dijo. Because it que says. Que esa batalla. That God, that the battle, que esa pelea, that war, era de él. Was his. Quiere decir, what I'm saying is, que él es el que tiene, that he is, el plan, the plan, perfecto, perfect, y detallado, and, y detallado, detail, detailed, para seguir, to guide. Él es Dios. He is God. Entonces nosotros, en una obediencia, so we have the obedience, que ahora ya entendemos, that now we understand, que es oír, to hear, escuchar, to listen, someterse, to submit, y obedecer con gozo, and to obey with joy. Porque ya sabemos, because now we know, quién está enviando la palabra a seguir, who is guiding us with the ya word. Sabemos quién está ordenando, who is ordering, los steps, the steps, los pasos, of the steps, organizing the steps. Entonces, obedecemos. So we have to obey. Yo me imagino que deberíamos ponernos en el zapato de Abraham. So I feel like we have to put our feet in the steps of Abraham. Porque obedecer lo que Abraham se le fue pedido. Because the things that Abraham did. No tuvo que haber sido fácil. Shouldn't have been easy. O nos ponemos en el zapato, los zapatos de Jesús. Or do we put in our shoes, the obedecer, same shoes as Jesus. But to obey, lo que se le fue pedido, to things, él lo hizo con gozo. He did it with joy. Por causa, because, de esa obediencia en gozo. Because he obeyed with joy. Si lloró, claro. Lo tuvo que haber dolido. Yeah, it could have hurt a bit. Pero lo hizo en gozo. But he did it with joy. En gozo. With joy. Porque si no lo hubiese hecho en gozo, because if he didn't do it with joy, él no hubiese hecho la oración que hizo. He shouldn't have done the prayer that he did. Él dijo, Padre, he said, Father, todos lo que me has dado, everything that you have given me, guárdalo, save it, líbralos, free them, no lo dejes caer en tentación, don't let it fall in temptation, y por aquellos, and for those que me conocerán, who will know me, por causa del testimonio de los míos, for the testimony that they have said, te doy gracias. I thank you. Entonces él obedeció. So he obeyed. En gozo. With joy. Él obedeció. He obeyed. Sabiendo. Knowing. Cómo iba a terminar la película. How it's going to end the movie. ¿Por qué nosotros no obedecemos en gozo? So why don't we obey with joy? Porque queremos joy. Saber el final de la película. Because we want to know the ending of the movie. Pero fíjate. But know this. Aunque te duela. I know it hurts. Él no te va a mostrar el final de la He's película. He's not going to show you the ending of the movie. Dios no te va a mostrar detalles que no te incumben.
He's going to show you things that are not comfortable. Dios no te va a mostrar detalles que no son de tu He's going to show you the de tu importancia. That are important. Porque hay detalles que Dios enseña Because there are things that are que quizás that we want te saquen de tu propósito. To take out in our lives. No te puede mostrar detalles. He can't show us. ¿Sabes por qué también no te va a mostrar detalles? You want to know why he can't show us? Porque él es soberano. Because he is sovereign. Él es soberano. Él sabe. He knows. Tu fin. Your ending. Cuando sabemos. When we know. Cuando estamos confiados. When we're confident. Cuando estamos seguros. When we're confirmed. De quién es Dios. It's who's God. De quién somos nosotros para Dios. Then who are we to God. Cuando nos recordamos. When we remember. De tantas cosas que Dios ya ha hecho. When things that God has done. Diga así. Go. Yo estoy confiada. Yo estoy confiada. Say I'm confident. Yo me pongo como los niños. I'll be like those kids. El niño de Bolívar. The kids of Bolívar. José Bolívar. José. Él está confiado. He's confident. No ha cumplido un año, ¿verdad? He didn't turn a year. Ya lo cumplió. ¿Tú crees que él se preocupa? You think he's worried? De que su papá y su mamá se equivoquen. That his mom and dad are no. Are Él está confiado. He's confiado. Esa confianza le trae gozo. He's esa confianza le trae gozo. Comfortable. With joy. Brings him joy. Oh, brings them joy. Mm-hmm. ¿Por qué? Why? Porque los conoce. Because he knows them. Porque él sabe que son sus padres. He knows that they're their parents. Porque él sabe Because he knows que todo lo que ellos van a hacer para él that everything that they're going to do in his life es bueno. It's good. Entonces, a veces So, sometimes y quiero que te lo lleves a la casa We want you to take y en ciertas circunstancias in certain situations o problemas que se te levanten or problems like waking up o decisiones que tengas que tomar or decisions that you have to make trae a memoria bring to memory eso that que tú tienes que estar tranquilo that you gotta be calm confiado comfortable si realmente that really conoces you know a tu Dios of God. Si tú sientes que tú estás intranquilo, if you feel like you're uncomfortable, miedoso, or scared, afraid, entonces es porque todavía is because still no has entrado you haven't entered a ese lugar of that de tranquilidad place of calm. Porque Dios because God es el lugar is first de tranquilidad of calm. Ahí en ese lugar de tranquilidad in that place of calm él tiene el plan he has the whole plan pero no todo te lo va a enseñar but not everything he's going to show you para ver si obedeces so he a lo que obey te está diciendo of the things that he wants to say pastora porque Dios because God va a probar mi obediencia he's going to provide my obedience ¿qué tú crees? What do you think? ¿Qué tú crees? What do you think? Te voy a dar un ejemplo cotidiano. I'm going to give you an example. Supongamos que no tienes carro. Let's suppose you don't have a car. Tu mamá te dice, usa el mío, mi amor, pero a las 11. But your mom says to let you use your car until 11. Are you having so much fun? Y tú estás disfrutando. Y no vienes a las 11. And you don't come at 11. Because your friend, I'm telling you, hey, your mom would not know. She's already asleep. How she's going to know that you're going to come back home at 3 a.m.? Que tu mamá no va a saber porque está durmiendo y no va a saber que tú vas a llegar a las 3 de la mañana. Te puse un ejemplo. I'll put an example. Pero en el mundo espiritual. But in that world así que trabaja el propio diablo. Sometimes the devil así works. Así que trabaja el enemigo. That's how the enemy works. Te seduce. That juice. Te miente. Lies. Y entra a ese lugar and sometimes donde solo él that only he si tú le permites only allow puede entrar can y enter, te puede hablar and he can talk y si tú no sabes and if you don't know quién es Dios is who is God vas a proceder you're gonna proceed como el jugador like the player y te van a multar and they're gonna fine you
Por desobedecer. Because you disobeyed. Mami dijo 11 o'clock. Mom said a las 11. She was loud and clear. Ella dijo bien directo. Not 3 o'clock. No, 3. Not 5. No, a las 5. Because she just wanted to. Porque ella lo quiere. Oh, because my friend told me. Oh, porque mi amiga me dijo. Oh, ¿vas a escuchar las voces de los de afuera? Are you going to listen to the voice outside? Aunque te multen. Unless they find you. Aunque hoy lo pases bien. Oh, because good or bad things happen. Y a partir de mañana. And then the next day. Todo sea mal. And everything goes bad. Porque fíjate que sí. Because esa noche la pasas bien. That night you will go good. Pero la noche se acaba. But that night will end. Y te guste o no. And you like it or not. Va a venir otro día. It's going to come another day. La elección de la noche. That night. Te va a traer el fruto el otro día. It's going to bring you the fruit of the next morning. Amén. Amen. Entonces, es bueno obedecer. So, it's good to obey. Sí. Para que nos vaya bien. So it can go good. Amén. ¿Están todos conmigo? Is everything one with me? Estamos ahí, estamos caminando ahí. We're like walking. Estamos there. Chévere. Dios es bueno, we're ¿verdad? Cool. Dios es bueno. God y Dios good. Es nuestro Padre. And God is our Father. Y Dios. And God. Fíjate que Dios diga, Dios. Say God. Solo quiere. Only wants. Que a mí me vaya bien. That he wants a good thing. Él da más que está interesado. That he is so. Que a mí me vaya bien. That. Fíjate, goes good. Una de las metas principales de Dios one of the first things that God es que wants a ti te vaya bien. Is good things happen to you. Dios está interesado God is so interested que a ti te vaya bien. That good things happen to you. Esa es la meta. Él se levanta pensando que le vaya bien. That's the first thing he thinks of, that it goes él good. Él se acuesta pensando que he's le vaya just thinking bien. That goes, that it will go good. Tiene todo un libro escrito. He has everything written. Para que te vaya bien. So it can go good. Entonces es necesario y importante la obediencia. So it's very important to obey. Amén. Vamos a cerrar. Let's close this. Entonces debemos ser obedientes en todo. We should be obedient in everything. En todo. No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda. We're not alone. The Holy Spirit is with us. A ser obediente en todo. To be obedient in everything. En todo. In everything. Pastora, pero como en todo. Well, Pastora, what do you mean in everything? Cuando realmente. But in reality. Estamos en la familia de Dios. And we're the family of God. Y todos los que estamos acá. And everything that happens. Vivimos we live en la comunidad de Dios. The community of God. Vivimos en la casa de Dios. We live in the house of God. Vivimos bajo, me imagino a Dios sentado en el medio y los hijos alrededor. Imagine God sitting in the middle and his children around him. Porque cuando venimos a Cristo, because when we come to Christ, somos nuevas criaturas. We are new creation. Todo lo viejo pasó. Everything old passed. Y todo lo hacemos nuevo. And we start renewing. Conforme a las instrucciones. Confined in the instructions. Porque somos obedientes. Because we are obedient. Entonces, debemos ser obedientes. En todo. So we should be obedient in everything. Respetando las autoridades. Respecting the authorities. Siendo sumiso a ese mandato. Submitting ourselves to that purpose. Y cuando lo hacemos. And when we do it. Lo hacemos en completo gozo. We do it with full of joy. Y el gozo lo produce. And that joy will fill. Saber. To know. Quién envió ese mandato. Who sent that order. Amén. Amen. Entonces, siendo obediente en todo, so be obedient in everything, sabiendo que el Espíritu Santo nos ayudará, that the Holy Spirit will be with us, somos obedientes con nuestros padres terrenales, that our parents, somos obedientes con nuestros padres espirituales, our parents spiritual. ¿Sabes por qué tenemos que ser obedientes con nuestros padres? Why do you think we have to be obedient to our parents? Para que nos vaya bien. So it can go good. La palabra dice que es importante que nosotros procuremos. In the Bible it says that we have to provide. Obedecer. Obey. A nuestros padres. Our parents. Para que nuestros años se alarguen. So our years have long. Dice eso la palabra. That's what the Bible says. Entonces es importante. So it's good to understand. Obedecer a nuestros padres espirituales. To obey our parents spiritually. ¿Por qué? Porque son los asignados why? Para because tu vida. Why? Because they have signals in our lives. Son asignados por Dios para que te instruyan, para que te guíen, para que te aconsejen, para que te alen la orejita. ¿Por qué a la orejita? Porque a veces estamos viendo caminos equivocados. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor le hacía hacia la ovejita. Y otra vez, arraba.
estaba la ruta que tenía que agarrar para llegar al fin. So they, God has put spiritual parents in our life so they can teach us, guide us, where they can take us to the right path, and so we don't fall out of it. Amen. Amen. Tenemos que obedecer. So we have to obey. A Dios. Of God. En nuestra salud. In our health. Espiritual. Spiritually. ¿Por qué? Why? Si dijimos al principio que la obediencia, because if we said in the beginning, es obedience, oír, is to listen, escuchar, is to hear, en este 2022, then our year 2022, llévatelo a la casa, that take it to home, ¿qué escuchas? To listen, ¿qué oyes? To hear, ¿a quién escuchas? And who you hear, ¿a quién oyes? And who you listen. Recuerda que la fe, and know that the faith, entra por el oír, it comes from the ear, y el oír de la palabra de Dios, and to hear the word of God. Amén. Amen. Obedecer, to obey, a nuestro prójimo, our property, porque si nosotros no nos sujetamos también a nuestro prójimo, if we submit ourselves, porque nuestro prójimo puede ser nuestro pastor, because those are, can be our pastors, nuestro prójimo puede ser nuestros padres, they can be our parents, nuestro prójimo puede ser nuestros jefes, they can be our boss, nuestro prójimo puede ser la autoridad, el policía, it can be the authority like the police, el gobernante, the governor, y nuestro prójimo es el que tenemos a nuestro lado, and maybe it could be someone next to us. Pero pastora, el prójimo realmente no me interesa. But that's not really important. Pero fíjate que el prójimo es el que habla la palabra. But maybe that can teach us the word. Que si a mí no me interesa mi padre, that maybe I don't care about my parents. ¿Cómo me vas a decir? How are you going to tell me? ¿Qué te puede interesar Dios? What God can give you. Cuando la palabra dice, when the word says, que si tú no amas al que ves, if you don't love the person that you see, si tú no amas al que tienes al lado, if you don't love the person that next to you, ¿cómo me va a decir? How are you going to say que tú amas a Dios, that you love God, el cual no ves, when you see? Entonces es importante. So it's good to, it's amen, very important. Tu amen, prójimo that es la autoridad que el Señor te ha dado, is the God para sujetarte, has given you, to submit, y obedecer, and to obey, con gozo, with joy, para que te vaya bien. So it can go good. Amen. Amen. Dios es bueno. God is good. Entonces vamos a ser obediente. So let's be obedient. Obediente. Obedient. Y llevemos. And take. Esa obediencia. That obedience. Como el cántico que el pastor tenía hoy. Like the pastor said. A la casa. A home. A la casa. A el home. El pastor dijo, sí, la casa. Hay una casa natural. There's a house that's very natural. Material. Very material. Que es muy importante. That's very important. Porque si el Señor, because the Lord, no edifica esa casa donde tú vives, doesn't define the house donde that tú you descansas, live at, where you sleep at, donde tú comes, where you eat at, donde tú instruyes a, where, tu, a where, tus hijos, where you instruct your kids, en vano, in, tienes esa casa, dice la palabra. In faith. En vano. That's what the word says. Es la casa natural. That's a house of pero natural. Esta casa, but in that house, esta casa espiritual, in that house spiritually, este templo donde habita y mora el Espíritu Santo, that temple that's in you, es donde más se debe producir, is the more where you see prosper, desarrollar, to kneel, esa obediencia, is to obey, en tu casa, in your house, como Zaqueo, bájate de ese árbol, que es necesario ir a tu casa. To come down to that tree because it's necessary. Dios no es un Dios de exteriores. That you have to understand. Si no lo sabías, hoy yo te digo, Dios no es un Dios de exteriores. That God is not a person to the exterior. To exterior. He doesn't care what you're wearing. He doesn't care what you wear. No importa qué tú pones. Él le importa lo que tú tienes. It matters what you dentro have. Entonces es muy importante. So it's very important. Tener obediencia. To have obedience. Espiritual. Spiritually. Obediencia en nuestra casa. Obedience in our house. Espiritual. Spiritually. ¿Por qué? Why?
Porque la obediencia. Because the obedience. Y te puedes levantar. And you can stand. Para que esta palabra tenga la autoridad. Because the word can have authority. Que necesita. That it needs. La obediencia. The obedience. Tiene. Has. Recompensas. Has. Eternas. A start. La obediencia tiene recompensas. The authority eterna. Has. La obediencia de Jesús en la cruz. Y eso dice Mateo 22 del 36 al 40. Matthew's 22 from 36 to 40. Porque la palabra nos habla del oír. El Señor nos habla, escuchadme, oídme, entenderme, haceme caso, si obedecieres. Y así habla y habla la palabra. Me imagino a Dios como los papás, pero obedece. Just like what the thing says to like our parents, like to obey, you gotta obey me. ¿Por qué? Why? Porque la obediencia a Dios. Because the obedience to God es un modo. It's an honor de expresar to express el amor a Dios. The love of God. Fíjate, cuando so yo no. soy obediente, just know if yo I'm obedient, expreso I will express a Dios to God el amor. The love. Porque cuando tu hija es obediente, because when your daughter ella is obedient, te expresa, she's gonna express el amor que te tiene. The love that she has. Te expresa el respeto que te tiene. Shows respect the love that te she deja has. Ver. She'll let you see que ella sabe, that she'll know que él sabe what they know, quién tú eres. Who you are. Fíjate. Look. Entonces la obediencia, so the obedience, expresa todo eso. Expresses all that. Nuestra obediencia espiritual. The obedience spiritually. Le expresa al Creador. Expresses the Creator. Le expresa al Salvador. They express the Creator. Le expresa al Libertador. Express the Liberty. Le expresa al Gran Yo Soy. And the express the Le expresa al Admirable. And al Admirable. The Admirer. Le expresa al Maestro. To express the Teacher. Le expresa al Padre. To express the Father. Tu amor por él. The love for you have for him. Y todos queremos expresar eso, ¿verdad? And we all want to express that, don't y eso we? Lo hacemos and that what we have. A través de la obediencia. With the obedience. Entendemos we understand la obediencia al Señor. The obedience of God. Vamos a obedecer al Señor. Let's obey God. Nos vamos a someter a él. Let's submit ourselves to y nos him. Vamos a someter en gozo. And we're going to submit with joy. Porque lo que estamos haciendo, because the things that we que do, pensamos that we think que es para él, is for him, es para nuestro beneficio. Is for our benefit. Porque él lo hace es para que venga la flecha. So we do it so it can come de bendición. Of flesh, of de waterfall, bendición. Of blood. Él lo hace es por tu bien. He does it for your good. Amén. Amen. Entonces, obedeciendo al llamado del Espíritu. So to call the blessing of the Spirit. En la intimidad. Intimity. En el silencio. In the silence. Cuando el Espíritu Santo te habla. When the Holy Spirit talks to tú you. Tú puedes escucharlo. You can hear. Puedes oírlo. You can listen. Él te va a guiar. The love. Él te va a guiar. He's gonna guide you. Él te va a instruir. He's gonna use you. Él te va a decir. He's gonna tell you. Entonces obedece. No le digas al Espíritu Santo. Don't tell the Holy Spirit. Dame detalles. Give me this. Porque hay momentos. Because there's moments que no te va a dar detalles. He's not gonna give you. Y tú no puedes. And you have hacer una pataleta. Have to do como una niñita. Like a little como kid, un niñito or like a tantrum, like y venir y decirle a todas las hermanas en la congregación and you gotta tell el Espíritu Santo no me ha dicho and the Holy Spirit didn't tell me. Tenemos que ser maduros no, we have to be hard. Entendidos understand de que hay detalles that there's things que no se te va a develar that are not gonna... ¿Por qué? Why? Porque no es el tiempo. Because it's not the time. ¿Para qué? Why? Para que obedezcas. So why we could para obey. Que te sometas. So we can submit. Para que obedezcas en gozo. So we can submit ourselves with joy. Confiadamente. To come. Porque ya sabes. Because we know. Que quien te ordenó hacer. To understand. To order who has. Lo tiene todo. Has it all. Bajo control. Under control. El que te lo mandó hacer. The person that's told us. Sabe el final. Knows the ending. El que te lo mandó a hacer sabe detalles. The person that knows the details. Detalles. Details. Detalles. Details.
Detalles. Details. Detalles. Details. Detalles. Details. De ese lugar. Of that place. De quietud. Of who you. Detalles. Details. De ese lugar. Of that thing. De secreto. Of secrets. Detalles. Details. De ese lugar. Of that place. Donde el mundo. Where the world. No puede entrar. Don't have to enter. El sí. It's yes. Entonces. So then. Seamos obedientes. Let's be obedient. A lo que el Espíritu. Of what the Spirit. Nos quiere hablar. Wants us to talk. Seamos obedientes. So let's be obedient. Al Espíritu. Of the Spirit, del Creador. Of creation. Seamos obedientes. Let's be obedient. Al Espíritu. Of the Spirit, de Dios. Of God. Seamos obedientes. Let's be obedient, como dice la palabra. Like the word says. Al Espíritu. Of the Spirit, de Jesús. Of God. Amén. Amen. Cerremos nuestros ojos. Let's close our eyes for a quick second. Padre, te damos gracias y despedimos. Despedimos a todos aquellos que están en línea. Damos gracias al Señor por su vida. And we say goodbye to everyone that's online. Y yo le pido al Señor, and we ask the que Lord, no importa por lo que esté pasando, it doesn't matter what is happening, usted entienda, that you understand, que Dios conoce todo, that God knows it all, y Él es el que conoce los detalles de su vida, and knows the things that are in your heart. Pero en obediencia, but the obedience, vamos tranquilos, we're gonna go and calm, vamos gozoso, we're gonna go with joy, vamos alegres, we're gonna go with happy, vamos confiados, we're gonna go comfortable, a la meta, and then, amén. Amen. Lo bendecimos desde el fluir del reino. Padre, te damos.